buenas noches, amigas y amigos de Tierno y Contundente. Esta vez Wendy Méndez les acompaña. Ayer celebramos el día del 178 aniversario de nuestra independencia. Fue un domingo un poco movido, discursos, rendición de cuentas y bomba lacrimógenas. El diputado Pedro Botello se presentó en el día de ayer ante el Congreso Nacional encadenado, representando la situación que tiene de la AFP de mantener retenido el 30% de los fondos de pensiones a la persona. Allí su mujer fue agredida porque al intentar entrar al Congreso no le permitieron y lo recibieron con bomba lacrimógena. Se vio en el video como la señora del diputado Botello estaba un poquito agredida por los efectos de bomba lacrimógenas. Realmente Pedro Botello tiene alrededor de 2 años por esa causa del 30% de la AFP. Él llama a la persona a luchar ahora y a no reírse de él cada vez que marche en su lucha indetenible. Él tiene un discurso, tiene una presentación, tiene un logo, tiene un color y es la lucha del 30% de la AFP. Ayer se tornó un poco incómoda la situación debido a esas bombas lacrimógenas de esa causa que él tiene varios años llevándola, defendiendo el 30, que nos den el 30% de los fondos de pensiones de la AFP. Es un poco inconcluso porque con los fondos de pensiones que nosotros pagamos se hacen otras cosas, o sea, se cogen, por ejemplo, Punta Catalina salió de los fondos de pensiones nuestros, por eso Punta Catalina no se puede negociar, porque Punta Catalina se hizo con dinero del pueblo. Y ahí están las imágenes de la situación ante el Congreso del diputado Pedro Botello en la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, que habló de la economía, habló de muchísimos proyectos, promesas, y él dijo que se han ejecutado un 90% de obra. Yo interpreto que 10% se han ejecutado y falta un 80% por ejecutar. Es lo que yo puedo interpretar yo, Wendy Méndez, como persona, porque no sé qué tienen que exhibir. O sea, hay muchas cuestiones, hay muchísimas obras por hacer que han dado el primer Picasso, que están en planificación, que están en los archivos, en su memoria, en su promesa que él le hizo a la población. Pero aún no sé, el presidente Luis Abinader no tiene un punto que diga eso, lo hizo el presidente Luis Abinader. Habló de la tarjeta, que le va a implementar algo más. Ojalá y sea cierto, porque él en su campaña dijo que había una doble y esas tarjetas lo que se le han disminuido, o sea, su dinero ha disminuido, la que no en muchas ocasiones no llegan. No se sabe qué pasa con el dinero de la tarjeta, pero se redujo. O sea, en la entrada de Luis Abinader, la tarjeta Solidaridad, el dinero que recibían esas personas fue disminuido. Para nada le han aumentado. Ojalá esa promesa la pueda cumplir. Señores, vamos a una pausa y en breve retornamos con una visita muy especial que tenemos esta noche aquí, que tenemos al presidente de la Asociación Dominicana de Abogados, ADOMA, el señor Amin Abel Reynoso Brito. Ya volvemos.